I said, what's up, y'all gonna step up, step up. I'm the best as they come, call me blessed, I'm the one. El cambio al medallón este de inteligencia ya no le va bien al Storm Spirit, pero ahora le va bien muy bien a los Voldivores. Y el Lerra, pues bueno, es un poquito, pues nada más lejos de lo que me imaginaba. Va a ser Tusk medio. Dime que es Tusk medio, es Tusk medio. Porque juega Tusk Pango. Ay, nos hemos perdido aquí la parte de abajo. Pango es más. Más normal, ¿no? Se está viendo un poquito más cuidado arriba ahora. En la parte de arriba, Dainim, es G, está en serios problemas. Chalice que le pasa por encima. Pues era el Timber, tan duro y tan bajito de vida que dices, bueno, voy a acabar con el cuidado. ¡No! Me nieve mejor aún el Chakra Magic, que aparece Somnus, desintegra completamente a Orema Yai. Aunque se murió también el Timber. Por cierto, pues mira, lo que te decía, estás expulsando a la medusa de línea y mira dónde han ido a buscarla. Oh, pues toda por ella, muy bien. Y la Downbreaker llega para echarle un cablecito, empaquetada perfectamente. Drinkori ahora es todo sobre caca. Intentarán acabar con el support chino, lo van a conseguir, pero... Uy, el Illusion Stun ha sido buenísimo. No, hay suficiente daño como para matar a la offlaner. Sí, que está muy bajito, va sonando por parte de Ghost. Se anima también a venir aquí hasta el señor Summer. El verano en España ha llegado ya hace mucho tiempo, pero aquí lo tenemos en la parte de medio también. Van a intentar acabar con la vida de Ogre Mayai. Es duro, pero no tanto como para aguantar a cuatro tíos pegando. A por la tier 2. Que no es fácil defender. Vienen todos ahora por la enchante, pero están seguidos a sus compañeros. Walrus Punch, que es suficiente. Arriba, abajo por parte de Kaka. Aguanta demasiado y también con la aparición de CG. Que mete un buen stun. Drinkoil de Somnus siempre aparece en el momento necesario. Mira el Chakra Magic, mira el daño mágico desmesurado absoluto. Ogre Mayai, que tampoco aguantará demasiado, aunque muy bueno por parte de la ardillita con esas boleadoras. Y espérate con la protección de la torre. También el daño que estaba... sobre Chalice, que tiene que marrecharse. Para hacer teamfight, para tirar torres. ¡No! ¡Lo cogió! Efectivamente, Billon les rompía el árbol. Warlos Punch ahora intenta esquivarlo, pero al final acaba muriendo. Aunque tiene el Jingu Mastic, el astrolazo que se acaba de cortar gracias a esa bola de nieve. Aparece también por aquí el Ogre Mayai. Entre los tres consiguen matarlo. Son muy buenos para ir por ahí de ganqueo, de party, ¿no? Pues la ganqueada sobre la Hoodwin, alicatado del baño. Y te pongo un piso. Qué y ahora Walrus Punch para no, segunditos, pero Chalice, el Chakram en 3 segundos. Drinkoil ha sido buenísimo. Viene también el Monkey, salta por encima. No llega a romper los árboles con ese marretillito del señor Billon, que tiene ahora que tratar de escapar. No le puede cesear solo perseguir. El daño más grosso suficiente. Aparece por aquí el señor SG, que no puede stunear a que quería, que era Somnus. Al final acaba muriendo esa Downbreaker. No creo que haga falta meterse hasta el fondo. Pues sí, parece que él sí que cree que haga falta con la avanza, con el Chakram suficiente. Puede aguantarlo todo, puede matarlos a todos. Y Chalice, que está, bueno, pues como un monstruo, a intentar tepearse. No le dio la ardillita, tuvo la suerte, aunque el combo perfecto. Una manera ahí de zafarse de ese Drinkoil. Ay, la pillita aquí. De hecho, viene también la Downbreaker. Se va a poder salvar, no, del Walrus Punch, no. Y cuate pasó ahí, cuate. No sé si fue un Forstaff con Walrus Punch todo a la vez. Porque creo que sí que lo tiene la Enchantress de Xnova, que está aguantando con todos detrás. Fíjate tú el daño que puede llegar a soportar ahora, ¿no? Con el bastonazo suficiente para acabar con el support 5 de Divac. Que ahora mismo la Chalice está en una buena posición. Aquí vamos a ver cómo le hace la ruptura con ese sharpshooter. No sé si llegará nadie, a ver si viene también por aquí. Nada, mira la peta y tienen que corretear. Los shards son buenísimos, que acá en una muy mala posición. Está pensándose Ghost si hacer algo, cuando en realidad yo creo que es dejar morir a Letini y seguir buscando un poquito de farmeo, aunque otra vez perfecto aquí sobre la Enchantress. Va a tener que poner ahí Gukos Command para ganar unos poquitos de segundos. Pero mira, a ver, por parte de Xi, que no se la esperaba nadie. También la tiene la Downbreaker de Billon, Se la puede activar ahora justamente en el momento perfecto. Ghost Alarm, bueno, sentenciado, ¿no? Los siguientes muertes, 4 que suben al marcador de Dandelion. Paseíto, es que es muy blandito, que cae. Ay. Ay, en el momento se ponía por delante el bueno de Kaka, aunque sabe ya que están ahí dentro. Le queda nada, la avalancha ha sido buena. El Wukong's Command, puesto el bastonazo, llegará a cogerlo. Se lo lleva Rosa, el Aegis también. Ghost lo han hecho muy bien aquí, aunque se moría Kaka. Walrus Punch, ahí intenta quitarse de encima a un Sisi, que está, bueno, a un Chalice, perdona, que está ahora mismo perseguido con el la Vessel puesta, con el Chis intenta escapar. El bastonazo en la parte de trasera, que acaba con la vida de la Enchantress. Sigue correteando todo lo que puede salir. La bola de nieve llegará a impactarle. Se queda demasiado lejos. Se mueve mucho el bueno de Chalice. Pero mira cómo corre. Sí. Walrus Punch acabará con la vida de los offlaner. Sí, lo consigue. Y ahora se enfrenta aquí al señor Ghost. Beca había activada para marcharse. Sí, ¿no? Porque este no lleva
fragmentos. Toma, bastonazo, la curación será suficiente. Tiene que estar grave cabeza, sigue golpeando, consigue la muerte sobre la Hoodwing, pero ahora totalmente rodeado. Walrus Punch para últimos segundos de esa BKB. ¿Dónde están los compañeros? ¿Por qué le dejan aquí completamente solo? Llega Summer para acabar con la primera de las bebidas. Ahora viene, viene caca. ¡Ojo! Que salta directamente sobre una medusa. Le pone el alicatado. Walrus Punch ahora sobre el Etim después de esa bola de nieve. Ha sido buenísimo. Y ahora la mirada pétrea, con lo cual tienen que poner la espalda. Caca se queda total y absolutamente solo. Ya aparece Samus, lo hizo muy bien ahí, dejando a un hilillo de vida. Consigue escaparse después de las hitear la vida de Ogre Mayai. Ni tan mal, dos bajas creo que fueron al final. Y se encuentran a la ardillita Kineka. Pues el Walrus Punch buenísimo, y mira lo que pega el señor Summer Gas. ¡Ojo! Que ya tiene Aghanim. Ese Aghanim, patadón hacia atrás, y lo deja en el pecho de sus compañeros. ¿Dónde vas, Enchantress? Que acaba de poner el pechito ahí, te está destrozando Summer. Aguanta todo lo que puede, un poquito más, bola de nieve directamente sobre Chariz, es el objetivo volante de este Tars, aunque se encuentra con la silenciada del señor Somus. Ahí con ese Tinker ha sido buenísimo, daño sobre el Ogre Mayai, que acaba cayendo. Walrus Punch sobre Chariz, no se sobrevive con ese Ice Shard, y ahora el Illusory, el buenísimo, que acaba... pues pagándolo con la vida. Ah, directamente a una medusa no es lo mejor del mundo, y menos cuando te puedes defender perfectamente. Aunque no, activó la mirada Pete, ha sido esto muy bien. Le Google's Command de nuevo sacado. Es que como chuta el señor de sí, vemos ahí con carga directamente con la bola de... hasta luego, el pobrecito Pac. Chalice por el medio de todo el mundo, aunque un ajito Solus va a acabar perdiendo la vida. O no, sobrevive, ¿no? Y le escribes a Rame acá abajo. Caca consigue con la muerte, también lo hace Pac. Muere también el Monkey. Y es que como pega el tour de sí, por amor de Icefrog Nova, que se queda el solo contra un Ogre Mayai que está muy bajito de vida. Con la ayuda del señor Destino están destruyendo por completo a la Enchantress. Al final es un double KO entre comillas, porque estaba ya acompañado del resto. No sé si Kaka se compró. Se va ya con un Skadi y está a puntito también de tener en breves. Acaban de pillar al tiro de Beldamas. Puede intentar hacer algo, pero mira que bajito los dos. Se quedaba también en muy mala posición Exnova, que bien reposicionando ahí el bueno del Tusk. Ahora mira el daño que está haciendo Ghost, que se le acaba la beca. Además, justamente con lo que golpea con ese Skadi, no quiere escapar. No, o sea, que se quería escapar, pero no lo consigue. Eso es un G, ¿eh? Del... lo diré. Bueno, ahora lo cuento, porque ahí viene el Drinkoil, la salvación por parte de la Downbreaker, hay curación, llega con las BKBs activadas, Summer golpeando durísimamente a un Ghost que no se puede escapar, Walrus Punch, no hay vibes para ellos, y esto va a ser la partida prácticamente asegurada, el Tini que acaba de ser desintegrado, y Exnova ahora mismo en 6 final. De hecho llega el GG, victoria, y justo en el momento en que llaman a la puerta, Tainim, es algo mejor, nos pasa todo hoy, ¿eh? Nos pasa todo, así que tenemos aquí... la partida que se la lleva el equipo de Dandelion. No está nada mal Royal Energy Bap, que ahora tienen que elegir un poco dónde va ese Tini y dónde va ese Pangolier. Y este pick es support. Es carry, ¿no? Me da la impresión. El Tini... No, es Morphling el carry. El tema era medio. Yo creo que por eso lo están baneando, porque realmente... no otra sabes. Él salta directamente sobre el Tini, lo pone ahí en la carita casi de caca. La avalancha es buena, la torre haciendo mucho daño sobre el bueno de Destino. Aquí igual se vino muy arriba. Chaliz viene el aglicatado del bueno de caca, lo va a lanzar directamente sobre Chaliz. Summer que intenta escaparse a nada de vida, le va a volver un poquito de maná y esto es suficiente para aguantar. Vienen los TPs para ayudarle, el chopito que impacta sobre Destino. Viene Subnus. No, Summer, ¿por qué te enseñaste, bebé? Si parecía que te salvabas directamente, intenta aguantar todo lo que vos estás haciendo. La relación de Somus ha sido muy buena y no tendría que haberse enseñado. Igual no lo vio venir. Sí, que no son tantas sí como es. Sí. Y aparece Ghost por aquí, el fantasma, buscando la vida del pobre Viper. Y en 7 segundos necesita, como sea, un poquito de segundo de supervivencia. La balanza ha sido buena y además es exhortice, jame la grita. De lo importante que es el seto de Aghanim. El Aghanim. Por fin vemos uno. Pues espérate, que vienen aquí los golpetazos del Samur, del Shaolin. Y aparece también el bueno de Ghost a recliquear. Se encuentra con la mirada pétrea del bueno de Summer, que le está calentando la espaldita. El Viper Strike sobre Ghost no le puede dispelear eso. Intenta saltar el bueno de Destino. El Speed Push por la parte de abajo. Puede tirarlo ahí o si no unirse, ¿no? A la parte de medio. Ay, sí, no le va a dar tiempo. De hecho, no tiene la Ultimate. Rolling Thunder para acabar con la vida
del Brewmaster. Ghost aguantando de todo la Drax Nova. Aparece Chalice con lo que le queda del exorcismo. El buen Stun, el buen silencio, todo sobre él. No sé cómo la ha salvado y no, avalancha todo, lo hizo perfecto. Lo hizo, no te queda hacia atrás con ese pressing catch. Billón en seguísimos problemas. Y esto cada vez tiene mejor pinta. La mirada Petra para zonear un poquito. Le van a poder salvar. Sigue buscando aquí la épica, la Shaolin. Ahora la acaban de lanzar a ella. El silencio a la boca del lobo. Se lo comen. Qué bien, caca lo hizo ahí. Viene. La silenciada primera. Le dio tiempo a tirar el fragmentito. Se están separando. Rally Thunder también. La daga golpea perfecto. También de trabajo ahora Summer con ese. Skadi para ralentizar. Kaka igual en muy mala posición. El remanente lo acaba de cazar, no le puede salvar el señor Exnova. Se tiene que estar, se pararon, que le está rodeado con ese pedrusco. Lo paran ahí para poder silenciar la hora y golpearlo. Aparece también el vuelo de destino para tirar con el presión. Mira aquí al pango, bien la cacaban entre los dos super papás. Madre mía, Sobrus intenta la épica, no lo va a conseguir. Qué bien lo han hecho Marcy y Brewmaster. Dios, ha sido. Acuérdate de la primera, de la toda, bueno, de la verdad, primera liga verdad, regional, el equipo de Invictus Gaming no eran conocidos. Perfecto. Y bueno. Pero sí, también es verdad que les duró bien poquito el Freezing Cash, aunque en muy mala posición Marcy, que acaba muriendo, se encontraba con Somnus, que cambia la dirección, perfecto, ahora para acabar con la vida de Viper también, y se van a poder marchar sin mucha complicación. Y eso que no han activado, bueno, no tiene exorcismo, de hecho. Aquí viene el Primal Split, todo sobre la Desprofes, consiguen acabar con ella, a ver que dura un segundito. El daño de la Medusa, es que ese es el problema, que la Medusa puede estar demasiado fuerte. Y mira el Stun, mira también ahí el Pressing Catch hacia atrás. Ay, ay, ay. Eran como más 100 de agilidad ahí, no sé si es que lo sigue teniendo, sigue teniendo. Sí, sí, más 100. Y el daño es bestial, que la pillada la tremenda, mira el Stun, lo que dura, no se puede mover. Y no hay buyback para este Morphling. Ahora vais. Ojo que salta sobre la Desprofe de nuevo, tendrán todo lo que tienen que tener para golpearla. El cabello le dio tiempo ahora mismo y está en serios problemas, aunque desde arriba está la Medusa golpeando, con lo cual ralentiza un poquito, aunque con el exorcismo yo creo que hay miedo en el cuerpo de los chicos de Dandelion. Tienen que tratar de escapar, aunque viene el Viper también aquí, el señor Billón, que acaba metiendo ese Vapor Strike sobre la vida de la Desprofe, que va a acabar explotando, le revuelven los exorcismos. Ghost en serios problemas, yo creo, cuidadito, aunque tampoco con muy poca vida sabe que sigue teniendo la eje. Mira cómo salta por el medio de todo el mundo, le da lo mismo, aunque una mala posición, perfecto, el señor Somnus rebotando sobre todo, si ahora podrá Viper con Summer que tiene la segunda vida. Es si está también preparado, así que yo creo que ahora saliendo todos, yo creo que tienen más potencial. De hecho, se acaba de comprar el Brewmaster para volver también al combate y tienen que retirarse. Mira cómo le escupe de lejos. ¿Pero qué es esto? Sí, que acaba de silenciar el remanente perfecto. Pangolier, que aquí iba ese Ion Dispa a intentar salvarse sin buybacks, que es un riesgo tremendo, aunque el posicionamiento está muy bien. Aunque tenían War arriba, se mete ahí el bueno desde arriba. Mira el daño sobre el Tini. ¡Explotaba el Morphling! Ahí lo tenemos, mirada Petra. El de bueno de Prima Split. Persiguen a un Esti que va a poder escaparse gracias a ese Ion Dismay. Va para Alex. No va a acabar muriendo. No se puede escapar. Y no hay back tampoco, y ahora sobre Somnus, todo sobre el pobre Pangolier. Intenta ahí, pero desde arriba le golpean muy lejos el veneno superior. Y aquí viene, mira el salto que le acaba de hacer el bueno de Desetino. Y sale, intenta escaparse, otra vice más, hay un poquito de daño, le levanta con el Eul Scepter que tiene, creo que es el de fragmentito, no me lo puedo creer, va a acabar muriendo, se muere, Somnus sobrevive, qué bien lo ha hecho, aquí el bueno de Maybe, intenta el Juke entre los árboles, la persecución, la silenciada tremenda también, pero no me lo puedo creer, Somnus no, al final se acaba muriendo, ay, 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 no, se escapa. Escapa el remanente cazando a la Desprofes. Tampoco se tienen que limpiar demasiado. Viene el Stun. Caca por la parte de atrás. Aparece el Morphling. ¿Podrán acabar? No, la BKB es perfecta. Y viene ahí esa mirada Peta también. Buscando golpear el exorcismo. Mira qué daño que hace con el dédalo. Desintegración total de la Desprofes. Que ya no tiene exorcismo ni tiene nada. Intenta escaparse Billón porque están persiguiendo. Levantando al Morphling perfectamente. Caca que sigue golpeando. Mientras tanto, parado y sin polo. Summer contra el mundo entero. Al final se compra la Desprofes. Le van a quemar la primera de las vidas. Y ahora tendría que ver el segundo. Bueno, viene también el Marcy. Tienen que intentar salvarle de todas. Mira cómo golpea duramente. Intenta con la manta despistar todo lo que puede. Caca en el medio Marcy. Arriba abajo con el Etos. Y espérate, porque ¿dónde está el Viper? Que llega muy tarde. No tiene nada de maná. Van a acabar matando por segunda vez también a esta Medusa. Con lo cual, cuidadito. Y una buena respuesta. ¿Dónde estaba el Beastmaster? Aguantar todo lo que sea. No, las dos cosas a la vez, no. Pues igual sí, porque la base ha sido buena, se la instalea muy bien también el bueno de Xnova. Cuidadito, sí. Hola, mira, hola, qué daño.
Hasta luego, Tini. Desaparece. Y Gosk está muy bajito. Tiene que rebotar por aquí, haciendo bastante bien. ¿Dónde está el Primal Bleed? Por favor, Primal. Primal. No, pues no lo gasta. Directamente golpeado sobre Gosk. Gosk que va a acabar ralentizadísimo por ese Skadi. Intenta con la forma de ola escaparse. Está persiguiendo. Va a ser muerte, ¿eh? Ahí va, por lo menos. Pero mira cómo pega la medusa sobre todo el mundo. Ahí donde es que salta. No tiene lo mismo Ex Nova. Con lo cual, hasta luego, se tepea muy bien. Son igual que la anterior, que la de Shenzhen contra Saiya. Pues ahí, sí, directamente sobre Pango, que tienen que saltar. Ahí viene el pressing catch, todo para intentar acabar con este Pango, que está aguantando como nadie. Sí que le salta el Aeon, se contra el Morphin y tienen que correr el pie para que os quiero. Levanta ese CJ muy bien, con el del rango, aunque el Viper me parece que tiene la invisibilidad, va a sobrevivir. Sigue poniendo SJ, ese es la clave aquí, puede escaparse y le ha Spirit. Y aquí vemos otra vez como inician otro Aeon más sobre Chalice en esta ocasión. Bueno. Ay, madre mía. Bueno. Son 165. Ay, abajo sobre Tini, que no tiene. No, sí que es uno de los que tiene buyback. Si lo matan, tiene buyback. Pero mira cómo están protegiendo. La avalancha, la alicatada puesto por encima. Y al final van a acabar con su bien. No, se hace invisible, no tienen visión. Le ponen todo el veneno que pueda por encima. Se acaba acercando uno de los wards y salta por encima el bueno de Marcy. Y ahora es Ghost el objetivo. Aunque mira, luego por el medio de todo, con ese Intimidate súper multiplicado. El de Pango está sin los problemas. Aparece por detrás la Death Profe con ese exorcismo puesto también en el medio. Tenemos aquí el daño directamente todo sobre Sisi, que está muy bajito de vida. Pero tiene el gol de escaparse. Morphy muy bajo también. Pero hay que no tiene buyback. Si acaba muriendo, puede ser el drama total. El remanente ha sido buenísimo ahora poder golpearlo, pero mira cómo cambia de vida, mira cómo aguanta. Muriendo, no hay verga para él. Se compraba también el pato del señor Somnus. Intenta volver al combate. Cuidado con ese sí que se lleva un golpe bastante duro de ese stun. Pero el Dissimilaire luego le vuelve a saltar. Ha hecho buen cambio de movimiento para el otro lado. Que está bien, de amigo, rodeado parte de todos. Intenta el CG, la segunda transformación a ti ya gastada. Así que solo puede golpear en el suelo. Y aparece la medusa. Objetivo, golpea todo lo que pueda ser un poquito más. Pero no necesitamos la mirada. Petra tiene gastada. El sí que está perseguido por todo el mundo. Intenta escaparse, nada de vida. Sí, y espérate que se queda solo la medusa. La medusa igual sola contra todo el mundo. No puede hacer nada. Y eso que no está ni siquiera el Morphine. Aunque bueno, se da la vuelta contra las copias. Mira cómo golpea a Chalice, que así con esas shivas le permite aguantar el daño. Simulay larguísimo. Está haciendo también muy buen MVP. Que se la está sacando porque es que va directamente a por todo. Remanente, el alicatado puesto por parte del señor Kaka. Intenta acabar con su vida. Otra vez silenciado. Intentan golpear todo lo que pueden. Viene SG con ese Pedro Long. Que va a caer en la vida. Bueno, maximizada. Yo creo que está muerto Xnova. Así que tiene. No tiene buyback. 16 segundos. 35 segundos sin buyback. El remanente cogido sobre la Death Prophet. Van a tener bastante tiempo. Sí, los dos tienen la Aeon Disc. Con lo cual vas a poder sobrevivir. También tira BKB después. Así que yo creo que es complicado acabar con la vida de esta Death Prophet. Pero salvo que esté el Samur por detrás, rascando la espaldita. Habrá tiempo de tirar la BKB. Pero si le tira la BKB ahora mismo está rentizadísimo. Con lo cual no se va a poder escapar. Está golpeando también el Samurai. Digo Samurai. El Shaolin. Lo necesita morir. Ahí están en una buena posición, ¿eh? Pero viene rodando con el mazo, dando, buscando a la medusa. Pero que por el lateral también empieza. Sí, que consigue silenciar. El objetivo es acabar con ese Morphling. Está bajito de vida. Le salta el Aeon Disc arriba abajo. Sí, que tiene que tratar de escaparse. El primero de los Primal es Split, aunque por el borde se queda aquí el señor Somnus solo. De cabeza activada para intentar acabar con la vida de Somnus. Se consigue escapar. Le persigue. Sí. Aquí no tienen buyback el de Midlaner. Y ahora Chalice que salta el exorcismo. Pero lo activaba también ese Aeon Disc. Con lo cual no puede hacer mucho daño. Saber contra el mundo. La mirada que te das buena. Pero tiene que venir el resto de compañeros, porque si no puede estar muy solo. Es la de Frog la que está bajísima de vida. Así de nuevo, Taimeo teniendo. Se cargan al Morphine. Y esto, señores, esto va a ser la partida. El picardísimo Dandelion desde el pozo más absoluto, desde la segunda división Open Bracket, consiguen su primer estreno en la primera división. Victoria sólida con un juego y un orden impecable.